amigos de nuestra mañana. Buenos días, soy Roberto Hernández, chef de Mr. Sushi. Hoy vamos a preparar un rollito que le llamamos pinolteco en honor al pueblo donde nacimos. Y lleva los siguientes ingredientes: alga marina, arroz, un atún previamente sazonado, pepino, aguacate, queso Filadelfia y ajonjolí. Procedemos a hacer nuestro pepino. Consiste en quitar la cáscara del pepino y posteriormente picarlo en pequeñas porciones. Después ponemos el arroz, también previamente cocinado y sazonado. Agregamos ajonjolí, lo volteamos y le vamos a poner una pequeña porción de surimi, el queso crema, el pepino y le ponemos unos camarones también previamente capeados en tempura y lo cerramos. Dejamos un margen para que nos alcance a cerrar. Bueno, tenemos nuestro atún, le damos un sazonamiento de aquí, de especial de la casa, le damos lo marcamos tantito, lo cocinamos tantito con una parrilla y ya lo cortamos. Y le ponemos aguacate. Le ponemos un plástico para que al cortar no se nos caigan nuestros ingredientes que van arriba. Y procedemos a cortarlo. Ya posteriormente lo acomodamos para darle la presentación final y agregamos las salsas. Le agregamos un poquito ajonjolí y de esta forma tenemos terminado nuestro platillo. Espero y les haya gustado. Los esperamos en Mr. Sushi de todos los días de la semana, de 1 de la tarde a 10 de la noche, y aprovecho la ocasión para invitarlos este próximo sábado 26. Tenemos música japonesa en vivo, espero nos puedan acompañar.